Quiero decirles que para nosotros el inocente es el alma del sistema educativo. Es el alma. Y evidentemente no siempre es fácil. Procuramos siempre facilitar, por lo menos desde que tenemos esta responsabilidad, pues todos los recursos posibles. Y fíjense, porque todos son conscientes de lo que hemos pasado con una pandemia de por medio. Nos enfrentábamos a un enorme incertidumbre y tengo que decir una vez más, gracias al enorme trabajo de nuestro docente. Quiero darles a ustedes mi aplauso. Quiero también agradecer todo el trabajo que se ha hecho, el comportamiento ejemplar de nuestros alumnos, de nuestro alumnado, la colaboración de la familia. Y mire, también me quiero acordar no solamente de los que hubieran sido premiados, que han sido reconocidos, sino aquellos que no lo han sido, que también han estado trabajando con la máxima ilusión, con la misma ilusión, al menos, que todos ustedes. Y que hoy, por las circunstancias que sean, no han sido ustedes los premiados, pero quiero acordarme de ellos, mandarles un abrazo y también mi reconocimiento al trabajo que han realizado. El profesor Salazar, ¿dónde está? ¿Dónde lo tengo? Ahí. Mañana estoy hablando con el consejero de universidades. Profesor, mañana estoy hablando. No le quepa la menor duda que le transmitiré exactamente el mensaje que está planteado aquí. Así que cuente con ello y, por supuesto, me siento plenamente identificado a lo que ha dicho. Así que mañana procuraremos que las universidades, nuestras universidades, ¿verdad?, empiecen a plantearse que el flamenco tiene que estar presente en las facultades de educación. Así lo vamos a intentar hacer y no dude de que vamos a luchar. Por supuesto, yo ya nuestro equipo seguro que ha tomado nota de todo esto y nos pondremos a trabajar. Feliz Día del Flamenco y muchas gracias a todos.